Bon dia a tothom, gràcies a tots per venir, gràcies John Carlin, escriptor, periodista, per ser la veu d'aquesta conferència inaugural de la 14a edició de l'OPEC, en un dia que a més és paradigmàtic de la societat i dels reptes que tenim en aquests moments, perquè tot just està arribant al port de Barcelona el vaixell d'Open Arms, i per tant és la imatge de la crisi migratòria que vivim en aquests moments a Europa i que avui posarem rostres, noms i cognoms a aquest problema que s'ha d'afrontar de forma global, al mateix temps que es fa front a un conflicte territorial que avui també sacseja l'excepcionalitat política catalana, perquè també estan arribant els dirigents processats per rebel·lió a presons catalanes, i tot plegat mentre aquí a l'OPEC doncs debatem sobre un dels reptes també a nivell global, que és el de la precarietat laboral, les desigualtats. Deia Karl Marx que el treball dignifica. La pregunta que ens hem de fer és si dignifica quan, malgrat tenir un contracte laboral de 8 hores, no es poden cobrir les necessitats bàsiques i no s'arriba a finals de mes. Gràcies, John Carlin, per tant, per estar aquí en un dia tan important per analitzar l'actualitat política i social del país, i per tant poder comptar amb el seu punt de vista és totalment un privilegi per nosaltres. L'escriptora i periodista Montserrat Roig decía, y pasaremos al castellano porque aquí somos una sociedad bilingüe, que la humanidad aún no ha perdido el deleite por ser narrada. Queremos ser narrados, explicados ante los otros, como personajes. Y para ser narrados son imprescindibles los buenos narradores. Y no se trata solo de escribir bien, sino de periodistas que van más allá de simplemente explicar lo que ven y que son capaces de leer la realidad sin olvidar que la mejor arma que pueda tener un periodista es siempre la humanidad. La obra de John Carlin, sus crónicas, sus reportajes y sus columnas en medios de comunicación como el New York Times, The Guardian, The Independent, El País, La Vanguardia y tantos otros, están impregnadas precisamente de esa capacidad para tener en cuenta que un titular también se construye a base de emociones y sentimientos. Y eso explica por qué su narración de los acuerdos de paz de Ruanda, de El Salvador, Irlanda del Norte o el acuerdo de Colombia con las FARC son referentes, y por qué su gran libro, El factor humano, la anatomía de cómo Nelson Mandela convirtió el rugby en un factor determinante para acabar con el apartheid en Sudáfrica, es capaz de llegar al alma. Miralls trencats, espejos rotos, el título de esta conferencia inaugural, es una metáfora de cómo ante un conflicto las miradas pueden ser muy distintas. Esperemos que lo de espejo roto no se cumpla esa dicha que dicen los supersticiosos, ¿no?, que trae 7 años de mala suerte. Esperemos que este no sea el caso, porque ya suficiente hemos tenido estos últimos años. Pero en todo caso, las miradas distintas de cómo algunas pueden ser más amplias y otras tan pequeñas como cuando un espejo se rompe o un cristal se hace añicos. En estos casos, ante los conflictos, la distancia, el grado de implicación emocional, pero también la velocidad con la que se intentan digerir los acontecimientos, acaban marcando los vectores de una teoría de la relatividad aplicada a la lectura de los conflictos. Si hablamos de la situación de excepcionalidad política que vive Cataluña, podemos decir que Carlin tiene un punto de vista privilegiado más allá de su capacidad de análisis, porque de madre española y padre escocés conoce los hilos de la política española, también de la política catalana, porque vivió años aquí en Cataluña, y la interpreta además desde la perspectiva británica. Por lo tanto, con estas credenciales, es inevitable que arranquemos esta conversación preguntándole por uno de los hechos que sacude hoy la actualidad catalana y española este miércoles, que es la llegada a cárceles catalanes de los dirigentes independentistas procesados por rebelión, a 5 días de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúna con Pedro Sánchez.
¿Cómo definiría John Carlin en qué punto del conflicto territorial de Cataluña y España estamos en estos momentos? Bueno, antes de contestar tu pregunta, dos cosas. Primero, pedirles perdón. Me siento profundamente avergonzado de no hablar catalán. Viví aquí varios años, tuve la oportunidad, supongo, de aprenderlo. Incluso he tomado clases y he pagado un ojo de la cara por clases de catalán. Y no sé, a ver, si existiese una pastilla que se pudiera comprar que me permitiera de un momento al otro hablar catalán, yo pagaría casi cualquier cosa por ello. Pero el problema es que ya soy mayor, hay poco tiempo y muchas cosas por hacer y lo seguiré intentando. Pero bueno, primero, de verdad, que para mí pesa como una losa el hecho de no hablar catalán, me avergüenza. Pero bueno, espero que lo acepten. Y en segundo lugar, por supuesto, muchísimas gracias por invitarme. Estoy gratamente sorprendido de que vosotros penséis, o por lo menos Jordi Serrano piense, que mis palabras valen la pena escucharlas. Y no estoy tan seguro, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el honor de pensar, por lo menos, que sí. En cuanto a la pregunta, bueno, es enorme el tema, no sé por dónde empezar. Pero es que me han dicho que hay un problema. Ah, no se oye bien. Se nos va a caer todo, ¿eh? Sí. O sea, hablo en un idioma extranjero y encima no me podéis oír, fatal. Sí, está con su alto de aquí. O si lo pasa con el tuyo. Perdón. Te has tintas montada chiringuito, ¿eh? ¿Sí? ¿Me oís atrás todos? ¿Uso este? Sí. A ver. Sí. Llega hasta aquí. Más importante que lo uses tú. Ah, esto es. Dame un este. Vale. Bueno. Muy bien. ¿Sí? ¿Mejor? Vale. ¿Tengo que repetirlo todo o ya está? No, vale, menos mal. Ok. Entonces, en cuanto a tu pregunta, sí, bueno, no sé por dónde empezar. Obviamente, que esta gente esté presa, me refiero a los políticos catalanes, es una salvajada. Y claro, el hecho de que los han traído a Cataluña, bueno, pues mira, cambia un poco la atmósfera y eso, por supuesto, hay que darle la bienvenida, pero el hecho de que esta gente esté presa sin haber tenido un juicio, o sea, uno podrá discutir el tema de si se debería procesar por algo o esto, lo de sedición y rebelión me parece también una exageración brutal. Esta misma semana, Aznar, por el amor de Dios, sigue ahí Aznar, hablando de un golpe de Estado en casa. No me jodas, por favor, golpe de Estado. Aunque lo alarmante es que te vas a Madrid o incluso hablas con gente aquí y la frecuencia con la que la gente habla de que ha habido un golpe de Estado aquí, un intento de golpe de Estado, me parece demencial. Ahora, no sé por dónde empezar, hay tantas cosas que decir, pero una cosa, mira, yo no sigo la política catalana o española así el día a día, porque yo ahora vivo en Londres y no tengo la buena suerte, o quizá no tanta, de escuchar todas las tertulias en las radios y todo lo demás, no sigo el día a día, con lo cual igual sí tiene un cierto valor de que yo venga un poco desde fuera y lo veo con quizá perspectiva. Pero la perspectiva que yo tengo me dice que España es un país políticamente confuso y como casi bipolar, porque por un lado es ejemplar en muchas cosas para Europa y para el mundo. Por ejemplo, en el tema del matrimonio gay, España es un buen lugar para ser gay en el mundo. Me atrevería incluso aquí, igual me meto en líos, para decir que también dentro de lo que hay, que no es un mal lugar para ser mujer tampoco. Pero bueno, igual ahí mejor lo dejamos porque me meto en un berenjenal. No, digo comparativamente hablando. Aquí hay una señora que sacude la cabeza, pero digo, comparado con lo que hay en el mundo, yo te digo. Y también hay algo que llama la atención,
que en un contexto europeo en el que en tantos países han aparecido estos grupos claramente xenófobos, anti-inmigrantes, racistas, lo que lo quieras llamar, en España no. Ya sé la respuesta de la izquierda, que están todos dentro del PP. Ya lo sé, lo he escuchado mil veces. Pero dentro del PP y en formaciones como Vox, ¿no?, que son de hecho los que llevan la acusación particular. Pero el hecho es que aquí no ha habido, aquí han existido todas las condiciones en este país para que surja un movimiento como el UKIP en Inglaterra, como lo que llaman Alternativa para la Democracia en Alemania, como el Frente Nacional de Le Pen, abiertamente xenófobo, anti-inmigrante y todo, y no ha aparecido. Después podemos entrar en matices y lo que tú quieras. Pero el hecho es que esta es una verdad. Y existían las condiciones, como digo, para que sí surgiera un movimiento así. Primero, la crisis económica, y esto juntado al hecho de que en este país han entrado muchísimos inmigrantes de manera muy abrupta en muy poco tiempo. O sea, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde yo vivo, ha sido una cosa gradual desde la Segunda Guerra Mundial. En Francia también algo parecido. Aquí es cuestión de 20 años que de una sociedad muy en la que la gente era básicamente racialmente, religiosamente, lo que sea, igual, ha entrado mucha gente. Entonces, yo creo que es algo que con todos los matices que uno quiera, es algo digno de aplaudir. Claro, otro tema es que si esa necesidad que parece que tiene el ser humano de tener enemigos y tener miedo a la gente y la xenofobia, si lo que se ha hecho es canalizarlo hacia el independentismo catalán. Pero bueno, eso lo pongo aparte un momento. Pero llama la atención que tienes estos elementos para mí admirables en España, que conviven con lo que este fenómeno de que meten a gente en la cárcel por sus ideas políticas, quizá incluso por sus errores políticos, si quiere, pero errores políticos no se castigan con cárcel, y no solo los políticos, sino este rapero mallorquín, ¿cómo se llama? Baltonic. Y incluso, ya sé que estamos, eso es otra cosa, pero el tema de Sandro Rosell, que puede ser que puede caer mal o caer bien, pero el hecho de que este señor lleva más de un año en la cárcel y todavía no lo han llevado a juicio, me parece sintomático de algo increíblemente retrógrado en este país. Y entonces, como digo, mi perspectiva es de un país como confuso, y quizá la palabra sea que este país está en una fase aún adolescente de la democracia. O sea, han sido solo 40 años desde el franquismo, no tanto tiempo desde la guerra civil. Entonces el adolescente se define por tener todo tipo de tendencias absolutamente contradictorias, y quizá esta sea una forma de explicar el asunto. Pero para mí, que yo viví aquí un tiempo y sí, soy de madre española y todo, no me había fijado con tanta atención en este lado oscuro, que seguramente vosotros es el pan nuestro de todos vuestros días, de toda vuestra vida, pero yo no me había dado cuenta de este como lado oscuro, este alma, esta oscuridad en el alma política española, hasta realmente el año pasado y todo el tema del referéndum y la respuesta y el artículo 155. Yo no sabía, me siento un poco ingenuo de que esto existía. Os hago una pequeña observación. Yo tengo un amigo en el mundo, un amigo que es de derechas, el único. Pero es un buen amigo y tenemos una buena relación así, sentimental, amistad. El hecho de que él estaba a favor del Brexit puso, creo, mucha tensión en la relación, pero ahí seguimos siendo amigos. Pero es un tipo que es como de mi edad, es de la derecha, establishment, partido conservador inglés. Y me acuerdo, él me dijo, cuando de repente Cataluña y España se convirtió en noticia mundial en octubre año pasado, me dijo, después de ver en la BBC y otros lugares a los políticos del gobierno de Rajoy, los ministros que salían a explicar, a justificar lo que estaban haciendo, este señor, que no puede ser más del establishment conservador de derechas inglés, me dijo, que veo estos tipos y me parecen tan retrógradas, esa estética de los años 50, y esto que me lo diga una persona así, y que, volviendo a lo que dijo, ¿no?, que esta convivencia entre este tipo de gente con estas actitudes, tipo Aznar,
Y los elementos, como digo, tan admirables, progresistas de la política española, es lo que a mí más me llama la atención del panorama. Me atrevería a decir que buena parte de la sociedad catalana, o al menos en la que yo me incluyo, tampoco intuíamos que el Estado pudiera tener una respuesta de tal magnitud, ¿no? ante un conflicto que es político. Por tanto, la ingenuidad no es que venga de fuera, es que también, por lo menos por mi parte, también existía ese componente de ingenuidad. En todo caso, en el último mes hemos vivido un giro copernicano de la política española, porque hemos visto un cambio de gobierno que era absolutamente inesperado. En los últimos meses tú también has dicho que uno de los riesgos que afrontaba la sociedad catalana era la de confundir España con el PP. Bien, pues ahora el PP ya no está gobernando, es Pedro Sánchez quien está en estos momentos en la Moncloa. Desconocemos aún que Pedro Sánchez va a gobernar, porque realmente ha pasado muy poco tiempo para valorar su obra de gobierno, a pesar de que ha habido gestos importantes, como pueda ser el acercamiento de los presos. Pero es cierto que Pedro Sánchez se ha demostrado como un dirigente poliédrico, es decir, desde el 2014 hemos visto un Pedro Sánchez que inicialmente era el candidato del aparato del PSOE en las primarias que ganó primero. Después vimos un Pedro Sánchez intentando gobernar España de la mano de Ciudadanos. Después vimos un Pedro Sánchez que se convertía en antisistema dentro de su propio partido y se presentaba a unas primarias para recuperar el sitio del que le habían echado los suyos propios y reivindicaba la España plurinacional. Y antes, justo antes de ser presidente, vimos un Pedro Sánchez que cerraba filas en la aplicación del 155 y a la respuesta que el gobierno del PP había dado ante el conflicto catalán. Hecha esta previa, discutible por supuesto, ¿cómo ve usted el papel de Pedro Sánchez a la hora de afrontar el conflicto con Cataluña? ¿Si realmente crees que se abre una ventana de oportunidad para la resolución de este conflicto? Bueno, cuando cayó Rajoy, cayeron Rajoy y compañía, escribí una columna en La Vanguardia en la que primero lo celebré y segundo opiné que había una oportunidad de cambiar de atmósfera política nacional en España. Y yo creo que la atmósfera, lo visible, la imagen es realidad. O sea, se convierte en realidad porque la imagen, la atmósfera, lo que hace es que influye en las emociones de las personas, que a su vez se traduce en sentimientos políticos. Hay un vínculo entre lo emocional y lo lógico. La política no es un proceso absolutamente lógico, por más que muchas veces pensemos que querramos pensar que lo es. Y entonces el hecho de que esa música ambiental ha cambiado, yo creo que es importante. Y especialmente, sí, en cuanto al tema catalán. Porque, no sé, lo que yo veo desde fuera es que por más que la gente haga análisis sesudos, racionales, políticos, de la política en torno al tema catalán, la esencia de esto es muy visceral, es muy emocional. Yo creo que, a ver, hemos tenido aquí en cuestión de 10 años, algo así, el voto independentista ha subido de se calculaba 14-15% a por ahí de 50%. Esto no obedece a cuestiones simplemente económicas, lo que sea, sino creo que en buena medida responde a precisamente la música ambiental que estaba saliendo de Madrid. Y creo que cambiar esa música y cambiar del heavy metal de Rajoy, algo más suave, más, no sé, piano de Chopin o algo así, creo que es algo que tiene un impacto sustancial, puede tener un impacto sustancial en la política hacia Cataluña.
y dentro de Cataluña y todo, que es bajar esta fiebre. Mira, cuando hablo de esto de lo visceral, yo hablo como alguien que ha vivido aquí, que conoce bastante bien el tema aquí, más a nivel social quizá que político, pero también voy mucho a Madrid y soy de familia española. A mí lo que me llama tanto la atención es cuando, no solo cuando voy a Madrid, sino también a Andalucía, es la imposibilidad de hablar de manera, yo considero, racional y templada sobre la cuestión catalana. Es tremendo como gente que por lo demás puede ser perfectamente simpática, generosa, pero además inteligente, racional, dice cada barbaridad sobre Cataluña en general y el independentismo en particular. Hay responsables de eso, ¿no? Debe haber todo un sistema, un relato que está orquestado también desde los propios medios de comunicación, hay un relato, partidos políticos. Hay un relato y también dicen... Porque la gente lado, naturalmente... Sí, y de otra dicen que en TV3 os condicionan todos los lavan en el cerebro. Sí, eso hasta cierto punto es verdad. Pero el hecho es que hay algo en la sociedad española, en el resto de España, hay un sentimiento, no sé, negativo, hostil hacia Cataluña en general. O sea, existe. Y de aquí parte lo que ha sido, fue por un tiempo por lo menos el respaldo que tuvo la política de Rajoy. O sea, a mí me parece es tremendo que en el resto de España, que yo sepa, salvo en algunos determinados, o sea, creo que ha habido algunas pequeñas concentraciones en Madrid, pero que no haya habido manifestaciones a favor de la libertad de los presos catalanes. Es tremendo. Me parece fantástico y deseable, por supuesto, que haya protestas en todo el país por el tema de la manada, obviamente, pero ¿por qué no las hay también, salvando las diferencias, para protestar esto, ¿no? Entonces yo voy a Madrid y no solo cuando hablo con gente que ya son de derechas, como mi familia, por ejemplo, sino cuando hablo con gente del ambiente progre, gente que entusiastas de Podemos, quizá no tan entusiastas ahora como hace 3 o 4 años, pero voy a Madrid, hablo con esta gente y les hablo sobre el tema catalán y sobre el tema de los presos y no les parece algo tan brutal. ¿Y a qué atribuyes que no se hayan producido esas manifestaciones masivas? Bueno. Y pongo un elemento encima de la mesa. ¿Es posible que haya tenido una influencia la declaración de independencia que se hizo el 27 de octubre para que haya esa reacción? Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que la declaración de independencia fue una burrada. Es mi humilde opinión y demostró un punto como de infantilismo político. Era como en la vida de una persona, como en la vida de una sociedad, los tiempos son importantes. Y las cosas tienen su momento de maduración y tienen su momento cuando la fruta está verde. Y la fruta estaba verde y quisieron arrancar la fruta cuando todavía, ¿sabes? Y esto creo fue lo que pasó ahí y creo que fue un gran error. Pero no. Yo no creo que... Va más allá de eso. Es mucho más profundo que esto, por supuesto. No sé, a ver, recuerdo hace 4 o 5 años fui a Cádiz, me dieron un premio de periodismo y era gente bastante progre, gente que seguramente con vosotros la mayoría compartiría opiniones sobre el mundo y las cosas. Y después de hacer el acto y tal, fui a comer con una docena de ellos en un restaurante en Cádiz. Y esto fue hace, ya no sé, 5 o 6 años o algo así. Y les pregunté una pregunta así muy tonta, muy ingenua, pero creo que las preguntas tontas e ingenuas son las mejores. Igual lo has visto tú como periodista también. Le dije, bueno, ¿y ustedes a quién prefieren, a los catalanes o a los vascos? Muy bestia la pregunta, lo sé. Pero consenso absoluto. Por supuesto que los catalanes nos caen infinitamente peor, pero todos. O sea, no había tema de discusión. Me pareció algo muy, muy revelador. Hay algo ahí muy profundo. Esto es mucho antes del Dewey o lo que tú quieras, ¿no? Otra cosa que iba a comentar, yo tengo un conocido que es una de las personas más brillantes que conozco. O sea, no es el
el clásico españolito rancio que tan mal nos cae y todo esto, sino una persona muy cosmopolita que habla inglés perfectamente, que es reconocido por sus dotes intelectuales en el medio mundo, es de Madrid, conoce bien Cataluña, y estaba comiendo con él en diciembre del año pasado y estamos hablando del tema catalán y yo, no sé, adoptando una posición más o menos equidistante, aunque en mi opinión el principal generador del problema ha sido Rajoy y compañía, pero señalando que por supuesto había habido grandes errores aquí también y todo esto, y ese señor se enfada mucho con esto de qué distancia, joder, qué distancia, ni cojones, no sé. Y me dice, es que de repente me suelta, la conversación iba más o menos suave, y me suelta, este señor, insisto, muy culto, muy cosmopolita, no la caricatura esta que tenemos de cierta gente en Madrid, me suelta que, no, es que los líderes independentistas son unos nazis de los años 30 y 40, cita textual. Y aquí yo dije, bueno, es que ya no podemos hablar más. O sea, hablemos de fútbol, hablemos de lo que quieras. O sea, esto ya no podemos. Bueno, hablar de fútbol tampoco es garantía de que el debate sea mucho más plácido. Sí, no te creas. De eso podemos hablar en un rato, si quieres. Yo, vale. yo creo que hay, dentro de todo hay quizá más mesura. Aunque sí, que tal vez lo que hemos visto en la política, en el mundo en general, no solo aquí, ha sido lo que un amigo mío de aquí llama la futbolización de la política. Creo que es un tema también, pero el hecho de que una persona tan culta, tan inteligente diga semejante salvajada, y es una salvajada, primero por supuesto por la grotesca desproporción entre esta gente y los nazis, y también para mí más profundamente ofensivo, que es una falta de respeto brutal a los millones y millones y millones de víctimas de los nazis, hacer estas comparaciones, o sea, cállate. Entonces ahí ya vi que no había nada más que decir, pero lo que voy es que hay mucha gente en España que piensa así y quizá no todos se atreven a decirlo. Y ahí para mí está el meollo de la cuestión. Sí, están los temas económicos y muchas cosas, pero hay algo que el tema catalán en el resto de España despierta unas pasiones y una especie de locura que gente que por lo demás digo, muy sensata, muy racional, muy simpática, muy generosa, todo lo que tú quieras, metes el tema general catalán en su cerebro y se vuelven unos energúmenos. Es algo muy... Y para mí, aquí hay algo que yo no tengo las herramientas ni los conocimientos para analizarlo, pero hay algo aquí. Y esto es lo que está en el fondo. Y después puedes hacer todos los análisis políticos de las coyunturas que quieras, pero ahí está. Este diagnóstico que pones encima de la mesa no lo hacen, por ejemplo, los políticos españoles. Tú hablabas del cambio de música ambiental, ¿no?, que aporta Pedro Sánchez, pero para resolver un conflicto hay que salir a bailar, no solo sí. La música ambiental. Sí. Entonces, yo quería plantearte si es el referéndum la solución al conflicto territorial entre Cataluña y España, si Pedro Sánchez tendría que aceptar ese referéndum. Bueno, no sé si tendría que, no sé. Es que obviamente, para mí, como para cualquiera de fuera. Y por cierto, estoy hablando en nombre mío, pero yo tengo un montón de amigos o conocidos, guiris como yo, pero que conocen muy bien España, conocen muy bien Cataluña. Hablo de periodistas muy inteligentes de grandes medios internacionales, como hablo también de directores de cine, como hablo de gente que trabaja en resolución de conflicto internacional. Mucha gente, y el consenso es absoluto, o sea, estarían apoyando todo lo que os digo ahora sobre esta salvajada de cómo, primero lo de los presos, pero segundo, cómo desde Madrid se ha llevado a cabo toda la gestión de esta, por llamarla de una manera, de esta crisis política en Cataluña que realmente empezó, no sé, 2011, 2012, ¿no? O sea, lo lamentable, lo pobre, lo mediocre de la gestión política de esto, de echar leña al fuego en vez de todo lo contrario. Y esto lo vemos todos desde fuera. Ahora, en cuanto a un referéndum, sí, y por eso pienso en toda la gente que conozco de fuera. Todos estamos de acuerdo que, por supuesto, que,
que un referéndum es la solución lógica. Y estoy absolutamente convencido, por más de que le pueda doler a alguna gente aquí oírlo, pero que si se hubiera hecho un referéndum hace 5 o 6 años, estoy absolutamente convencido que hubiera ganado por buena mayoría el no a la independencia. Con lo cual, se hubiera resuelto el tema y podemos hablar de otras cosas, como temas sociales y el trabajo y la salud pública, la educación y la desigualdad, en vez de estar hablando de estas cuestiones de banderitas y tal. Pero no. Y tú me dices si se tendría que hacer. Sí, en un mundo, desde mi punto de vista, ideal, lógico, racional, sí, pero es que el mundo no es ideal, ni lógico, ni racional. Y por supuesto que Pedro Sánchez tiene limitaciones, tiene un gobierno bastante endeble ahí de coalición y va a tener que tratar con este nacionalismo español al que me refería antes respecto a estos sentimientos viscerales anticatalanes que hay en el resto de España, con lo cual no va a ser tan fácil hacerlo. Pero yo creo que el cambio en música ambiental es importante porque se generan las condiciones para empezar a tratar a la gente con más respeto, o no con esa total falta de respeto y grosería que hemos visto en los últimos años desde Madrid hacia el independentismo catalán y en muchos sentidos hasta Cataluña en general. Ese cambio, eso ya es muy importante. Entonces ahí, o sea, ya me estoy, o sea, oír la palabra diálogo en el contexto catalán ya casi me irrita, ¿no? O sea, es que ya lo hablamos tanto, ¿no? Pero joder, sí, hay que sentarse a dialogar en el momento. Y si primero se cambia la música ambiental, hay un visibles expresiones de respeto de un lado al otro, no se habla de que nazis y de golpes de Estado y estupideces estas, podemos empezar a buscar un diálogo y buscar, no sé, volver al tema del estatut, quizá, y hacer ciertas concesiones ahí hacia los poderes autonómicos de Cataluña, pero sí, sin ninguna duda, un referéndum es la solución, pero políticamente lo veo muy difícil, aunque yo creo que sí. Pedro Sánchez anuncia hoy que dentro de un año va a haber un referéndum, otra vez yo apostaría cualquier cosa que gana el no a la independencia. Precisamente porque en ese año se habría cambiado toda la dinámica, la música, la atmósfera. Bueno, y porque obligaría a España a poner sobre la mesa una propuesta que fuera mínimamente seductora, ¿no? Sí, por el mero hecho de demostrar esa cortesía y ese respeto de sí, podéis hacer un referéndum, ya con eso cambia mucho los ánimos aquí. Y precisamente sí, mira, cuando hablaba con esta persona que definía a los líderes independentistas como nazis, yo le hablaba de esto, de esta falta de respeto que se sentía desde Madrid. Y él respondió como si yo fuera un ingenuo, que no entendía nada, que respeto, que ¿qué me estás hablando? Si los catalanes solo quieren más dinero o no aportar menos dinero. Y lo reducía todo esto, ¿no? Pero si hay una cosa que yo he aprendido en mi vida como periodista por el mundo, yo he trabajado en Centroamérica cubriendo las guerras, ahí cubriendo procesos de paz, creo que lo mencionaste antes, con procesos de paz en Irlanda, en Ruanda y por supuesto Sudáfrica, que es como mi especialidad, lo que he aprendido es la tremenda importancia del respeto como base para poder tener una conversación política fructífera. Es algo tan obvio que me siento casi absurdo diciéndolo aquí mismo, aquí, pero también al mismo tiempo hay tanta gente que parece que no lo entiende. Te hemos oído decir en los últimos meses que este conflicto para Mandela hubiera sido pan comido. Bueno, sí, digamos, si Mandela hubiera estado en el presidente del gobierno español, sí, esto lo he dicho un par de veces por ahí, pero cuando la gran manifestación aquí en Barcelona del 11 de septiembre de 2012, creo que fue, ¿no? Uh-huh. Que salieron 1 millón de personas a la calle. Entonces, eres el presidente en Madrid. ¿Y cuál es tu reacción? O sea, una puede ser la de Rajoy, ¿quiénes son estos gilipollas? No sé qué. O otra es, bueno, hay un problema, hay un tema aquí. Hay una, por lo menos, una incipiente crisis. Somos el gobierno, tenemos que gestionarlo. ¿Qué es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es mantener España unida. Bien, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a insultarlos o vamos a intentar apagar este incendio? Entonces, lo que hubiera hecho Mandela, obviamente, es
la semana siguiente, después de esta gran manifestación, hubiera venido a Barcelona, hubiera convocado una reunión en un lugar emblemático barcelonés, como el Palau de la Música, hubiera invitado a gente de los sindicatos, de la izquierda, de la derecha, de los empresarios, de la cultura, de lo que tú quieras, de los futbolistas, lo que quieras, y vengan todos al Palau de la Música y hubiera dado un discurso en el que, si hubiera tenido un poco de inteligencia, hubiera empezado con algunas palabras en catalán, quizá como yo hubiese pedido perdón, que no hablaba el catalán mejor, pero que prometía que iba a hacer un pequeño esfuerzo, o sea, ya empezando con ciertas muestras de respeto por la gente aquí, en un discurso hubiera señalado que, reconocido que el pueblo catalán había sufrido discriminación, especialmente en tiempos de Franco, desde el gobierno central, y esto hay que reconocerlo, las diferentes historias hay que respetarlas, pero él hubiera dicho, pero yo creo que somos más fuertes juntos y además tenemos muchas cosas en común, y hubiera señalado que el Mundial de 2010 lo ganó España con 7 jugadores del Barça, y jajaja, jijiji, toda la gente encantada, y hubiera citado a Josep Pla, y hubiera propuesto que se empezara un proceso de conversaciones entre líderes políticos catalanes y que se iban a reunir una vez al mes y a ver si buscaban una solución, el tema del estatut, bla, bla, bla. Y así, y con simpatía, y con generosidad, y con buen humor, y con propuestas concretas, sustanciales, se hubiera bajado muchísimo todo ese ánimo y la fiebre independentista también hubiera bajado, sin duda. Hubieran logrado su objetivo, pero no. El Rajoy y compañía han hecho todo lo contrario. Han sido, por supuesto, los mayores cómplices del independentismo catalán. Ha sido el PP y Rajoy en los últimos años, y los inestimables, los queridos jueces de los varios tribunales también, que también aportan lo suyo a la causa. En todo caso, un acto así como el que planteabas, como metáfora, en el Palau de la Música, hubiera servido para desinflamar la herida, de alguna manera, a nivel político, pero antes nos hablabas de un problema mucho más profundo, que es ese sentimiento anticatalán que dices tú que has podido detectar fuera de las fronteras catalanas dentro de España. Entonces, sí, hubiera servido para relajar la situación política, pero ¿y la aceptación y el respeto del que hablabas, la falta de respeto de la que hablabas en el resto de España? Sí. ¿Cómo se resuelve? No, porque no, el problema es mucho más profundo. No, sí, el problema es profundo, pero yo creo que precisamente que cuando los líderes de España cambian el tono y reconocen, no sé, la humanidad de los líderes independentistas, y que no son unas fieras que hay que encarcelar y una gente terroristas temibles o lo que sea, o nazis, como dicen algunos imbéciles, eso ya es un comienzo. Claro que esto no se va a cambiar de un día al otro, pero cambiando, adoptando una actitud más respetuosa, cambiando el discurso, poco a poco se puede ir cambiando esto, pero claro que esto no va a cambiar de un día al otro. Mira, o sea, esto del... Yo estuve en Madrid para Navidades, siempre voy a Madrid para Navidades a ver a mi familia. Y este último año estuve ahí como 3 días y es que simplemente hubo un pacto tácito, no hablamos de Cataluña. No hablamos, porque si lo hubiésemos hecho, las Navidades cargamos el ambiente festivo familiar navideño. Es tremendo. Pero bueno, pero esto yo creo que sí, con un liderazgo desde arriba y demostrando, perdona que insista en la palabra, pero más respeto, yo creo que esto puede ir cambiando con el tiempo. Pero repito, hay algo aquí que yo no estoy capacitado para analizar, pero ¿por qué ese sentimiento anticatalán que existe en las almas de muchos españoles? Esto a mí me parece fascinante, me parece el meollo de la cuestión. ¿Qué piensas del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra? No voy a opinar sobre esto. No es por cobardía, sino por falta de conocimiento. Yo no estoy aquí. Cualquiera de vosotros aquí podrá responder esta pregunta con más criterio que yo.
Yo sé muy poco de él, yo sé lo que leo en la prensa, en La Vanguardia y tal, pero no me voy a poner aquí a opinar sobre temas sobre los que no tengo mucho conocimiento. Hablemos sobre la crisis migratoria de Europa. En las últimas semanas hemos visto cómo se pasaba de hablar de la inmigración en términos económicos a nivel europeo a hablar de la inmigración en términos de seguridad, pero nunca se plantea en términos de humanidad e incluso en la última reunión de la Comisión Europea se sitúa la solidaridad como algo voluntario. ¿Es inquebrantable la Europa fortaleza? Es que es un tema muy complicado esto de la inmigración, ¿sabes? Y yo conozco el tema bastante bien. Yo he escrito bastante sobre esto, sobre la inmigración dentro de España. Me pasé un par de meses, hace varios años ya, recorriendo todo el país, desde Ceuta hasta Barcelona, pasando por el País Vasco, por todo, hablando con muchísimos inmigrantes y con la gente en los lugares donde habían llegado. He estado en Grecia, donde está esta pobre gente semi-encarcelada ahí, como todos deseando huir de Grecia, irse a Alemania a buscar trabajo. Y he oído historias, he entrevistado, me he sentado con gente de Siria, de Sudán, y me han contado historias, bueno, espeluznantes, que todos los hemos visto en la prensa, en los medios. Y por supuesto que lo ideal es ser absolutamente solidarios y decentes y que entren todos los que quieran y tal. Pero eso es muy fácil decirlo. Existe una realidad, te guste o no te guste, de que hay muchas personas en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en estos países ideales, escandinavos también, que no les gusta esto, no se sienten cómodos con que venga gente de otras culturas y religiones o lo que sea, otras lenguas a su país. Y aunque a mí mi reacción espontánea es siempre decir, joder, sois unos racistas, xenófobos, qué sé yo, vale, pero esto no resuelve el tema. Y esto de la inmigración no es nada nuevo, es la historia de la humanidad. O sea, todos empezamos en un lugar de África, no sé si en Kenia o en Sudáfrica, y la gente empezó a migrar. Y podemos tener la absoluta seguridad que a lo largo de los siglos y los milenios, que cuando ya ha llegado un grupo nuevo a un lugar, ha habido rechazo, ha habido conflicto. Esto es parte de la naturaleza humana. No somos una especie muy evolucionada. Y seguimos en esto, y esto lo ves dentro de África. O sea, también hay a veces la gente desde aquí tiende a idealizar a la gente que viene de los países conflictivos, pobres, lo que sea. Pues no, son igual de buenos o malos o envidiosos o generosos que aquí o en cualquier lado. Por ejemplo, les doy un ejemplo que es Sudáfrica, que es un país que yo conozco muy bien. En Sudáfrica, durante todos los años de apartheid, hubo mucha solidaridad de parte de los países africanos a la lucha de Mandela. Pero llega la democracia y de repente Sudáfrica se convierte en un imán económico, una especie de Eldorado para el resto de África, igual que Estados Unidos para Guatemala, El Salvador, México, lo que sea, o Europa para actualmente occidental para gente que viene de África o de Medio Oriente. Entonces, llegaron millones de personas, cruzaron fronteras muy porosas sudafricanas, no solo de Zimbabue, el país vecino, sino del Congo, de Sudán, de Somalia, y muy parecido a lo de aquí, gente que caminaba miles de kilómetros y, no sé, sufría horrores para llegar al dorado sudafricano, y Sudáfrica es sin duda un país muchísimo más próspero que la enorme mayoría de los demás países africanos, poco como Estados Unidos respecto a Centroamérica. ¿Y qué pasó? Que hubo violencia y xenofobia de parte de los sudafricanos negros a la gente que venía de fuera. ¿Por qué? Por una combinación de factores. Primero,
por esa cosa que digo, muy básica, muy animal, que tenemos todos de miedo del desconocido, de no lo entendemos, nos asusta, eso por un lado, pero por otro porque los veían como una amenaza económica. Además porque los inmigrantes, como regla general, si yo fuese un empresario absolutamente frío y despiadado y tengo mi empresa, tengo que emplear a 50 personas y me dan a elegir entre 50 inmigrantes y 50 nativos, yo voy a elegir los 50 inmigrantes porque van a trabajar mucho más. Ellos vienen a trabajar y nada más, no tienen sus familias que tienen que volver a casa, que van a estar con ellos y ver la tele y cenar. Vienen a trabajar, o sea, entonces muchas veces esta gente llegaba de Zimbabue, otros países, y competían demasiado bien. Con la gente de Soweto y de barrios, estos barrios negros sudafricanos legendarios, míticos por su lucha y tal, y fue horrible. Yo fui y yo escribí sobre esto y cubrí esto, y la policía tuvo que intervenir y separar a la gente y evitar que matasen y atacasen y quemasen las casas de gente que venía de fuera. Entonces les cuento esto de Sudáfrica para explicar que está lo que uno desearía como un mundo ideal. Pero el tema es complicado, es muy complicado. En todo caso, aquí hay una histeria política motivada en buena parte por la irrupción de gobiernos populistas y xenófobos en Europa, que se acaba produciendo una paradoja, y es que no se corresponde esa histeria con las cifras, porque en 2015 estábamos hablando de 1,05 millones de personas inmigrantes que llegaban a Europa de forma irregular, pero ahora estamos hablando de 43.000 personas en lo que llevamos de año. Por lo tanto, aquí hay un interés político detrás de utilizar este discurso de cerrar fronteras y además de no querer abrir el melón de la política migratoria para que sea coherente con los valores fundacionales de la Unión Europea. Hay una utilización política detrás, a costa de la vida de las personas. Y esto se ve de manera mucho más bestia en Estados Unidos con el presidente Trump, ¿no? Que, por ejemplo, él mantiene que... O sea, Trump dice, y no es una exageración, está demostrado, como 6 mentiras cada día, como promedio. Y una que repite mucho es que hay un vínculo exacto entre la inmigración y la criminalidad, cuando los datos demuestran que es absolutamente todo lo contrario en Estados Unidos, que los lugares donde llegan inmigrantes, incluso los que se han llegado de forma no oficial, digamos, que hay menos violencia criminal que donde vive el típico votante de Trump con sus rifles y sus pistolas. Es verdad, pero... Y el mundo se mueve por las percepciones, la política se mueve por las percepciones más que nada. Pero, mira, el otro día estaba hablando con un amigo en Inglaterra que es un fiel socio, miembro del Partido Laborista hace mucho tiempo, y me decía que él tiene un hijo que es fontanero y que su hijo fontanero, inglés, de Londres, le está costando mucho, bueno, es fontanero y también hace obras de reformas y construcción, le está costando muchísimo llevar adelante su trabajo y su familia porque está compitiendo con gente que viene de otros países de Europa y que no paga impuestos y que no sé qué. Y mi amigo, que puedo decir es una persona muy progre toda la vida, él reconoce que hay algo aquí. Y creo que... creo que lo que hay que hacer es ver el problema por lo que es, incluso si es posible dar un poco de respeto, que a mí me cuesta mucho, a esa gente que está febrilmente en contra de la inmigración y hacer un intento de ver cuál es su problema y precisamente hablar con ellos, decirle lo que has dicho tú, que mira, es que la realidad es otra y tal. Pero yo creo que simplemente demonizar a esta gente y decir el mundo tiene que ser como yo quiero que debe ser, no, hay que intentar persuadir y reconocer los miedos, sean basados en percepciones o no, ahí están de la gente. No estoy dando ninguna solución, ya lo sé, pero creo que el tema es complicado. Si vives en un pueblito en Suecia,
de 300 habitantes y habéis desarrollado vuestra cultura y vuestra forma de ser durante siglos y siglos, y de repente vienen 300 personas de Siria o de Sudán, pues no es fácil. O sea, está muy bien estar aquí y decir, joder, qué malos que son, que no los aceptan todos en sus casas y tal. John Carlin tiene dos pasiones, la política y el deporte, y aquí vamos a pisar terreno espinoso para mí especialmente, porque formo parte de ese sector de la población que está hasta la coronilla del Mundial. Me siento minoría en estos momentos, pero te querría preguntar cómo llevas el hecho de no poder comentar el Mundial por Twitter. Te fuiste de Twitter. Dijiste que era como un bar de borrachos. Bueno, ahí cité a un amigo, Santi Segurola, que es el que lo dijo. No, yo dejé Twitter hace un par de años y lo había estado ahí como un año y lo recuerdo con sentimiento de vergüenza. Me siento absurdo por haber estado un año en Twitter. O sea, lo mejor que he hecho en... Bueno, de las cosas mejores que he hecho en los últimos años ha sido dejar Twitter. No he hecho de menos en absoluto. No, yo lo que hago es yo intercambio mensajitos y cosas sobre el Mundial o sobre lo que sea, los presos políticos catalanes, lo que quieras, por WhatsApp con mis amigos o por mail con mis amigos o hablo por teléfono o voy al bar, borrachos o no, y hablo con ellos cara a cara. No tengo esa necesidad de estar lanzando mis brillantes observaciones a un montón de anónimos que después vuelven y me insultan y me dicen, o sea, ¿para qué? Parece, y me dicen que como periodista hay que estar en Twitter. No, por favor, la vida es demasiado corta para estar en Twitter. Además, ocupa tiempo y tienes que contestar a estos... Tienes que contestar a por un lado, a los imbéciles que te enfurecen y también tienes que tener la cortesía, claro, de responder a la gente que te responde con amabilidad y con inteligencia, con lo cual ocupa un montón de tiempo. Como dije al principio, lo primero que dije aquí es cómo me encantaría poder invertir el tiempo para hablar catalán perfecto, pero es que no tengo tiempo. Tiempo es lo más valioso que tengo y no voy a utilizar mi tiempo que podría, por ejemplo, utilizar aprendiendo catalán estando en Twitter. Por favor, me parece un horror. También es una manera de ponerte a prueba, porque también tienes la opción de no responder. Sí, bueno, pero entonces, ¿para qué? Es una especie de voyerismo. ¿Qué quieres? Bueno, yo normalmente hago referencia a la etapa de los strippers emocionales, ¿no? A través de las redes sociales. Estamos en una era en que todo el mundo exhibe su vida a través de las redes sociales y que en un momento dado una emoción, en lugar de procesarla y decidir durante unos minutos si la expresas o no, pues no existe ese periodo de reflexión y se lanza directamente. Sí. Pero eso también te pone a prueba a ti, muchas veces, como periodista o como ciudadano, de decir, ¿contesto o no contesto? ¿Pero cuántas cosas tengo que hacer? ¿Cuántas pruebas tengo que someterme en la vida? Yo ya tengo suficiente con... Joder, tengo un hijo adolescente. Ya con eso es suficiente prueba. O sea, ya, y encima me vas a dar más. No, y además... Lo planteaba como el doble filo, ¿no? De las redes sociales, justamente. Ya, probé Facebook un tiempo, también lo hice solo porque salió mi libro con Rafa Nadal y me dijeron, tienes que estar en Facebook. Bueno, dale, vamos a estar en Facebook. Estuve como 3 meses. O sea, me pareció especialmente esto de strippers públicos, es para narcisistas Facebook, para estar ahí demostrando tu vida. Aquí estoy tomando un café en la playa en Estoril, aquí estoy en el Caribe. O sea, déjate de joder, no me interesa. O sea, si eres mi amigo y si nos hemos conocido un tiempo, pues cuéntame y si me aburro te lo diré y si me parece bien, fantástico. Pero estar ahí compartiendo con el planeta la foto de tu piña colada en Sitges, o sea, cállate ya. ¿Es inevitable mezclar política con deporte? No es inevitable. Bueno, a mí, a ver, deporte, ¿de qué hablamos de deporte? Hablemos de fútbol y hablemos de fútbol como fenómeno de espectador, no de jugar al fútbol, ¿no? Jugar es otra cosa. Para mí el fútbol, ser un fan del fútbol, ha sido algo que me ha dado mucha diversión, consuelos de muchas tonterías, una forma de escaparte de los problemas de la vida. Y
O sea, yo, a mí me cuesta mucho concebir de mi vida sin fútbol, por lo que la diversión que me da, pero reconozco que no es cuestión de vida o muerte, pese a esa famosa cita del entrenador de Liverpool que dijo que el fútbol no era cuestión de vida o muerte, era mucho más importante que eso. Que también lo entiendo a lo que apuntaba, pero no, a mí el fútbol es, aparte, pese a que se dicen muchas burradas y que a veces hay violencia y todo, creo que este mundial me recuerda lo que me recuerdan todos los mundiales, que dentro de todo el fútbol es una especie de oasis de civilización y decencia en un mundo tan estúpido. Me acuerdo que estuve en Japón en el mundial de 2002 y escribí unos párrafos sobre, justamente en ese momento había terrible violencia y horror en Medio Oriente y tal. Y pensé, bueno, qué estúpido que es el mundo, qué animales que somos, qué irracionales. Y menos mal que tenemos aquí el fútbol y los Beckham y los Ronaldinhos y quien sea para darnos un poquito de, dentro de todo, decencia y civilización en un mundo muy bárbaro. Yo sí lo veo. Y el ejemplo de los japoneses, ahora en el Mundial, no sé si lo habéis visto, estoy pensando... Siempre estoy pensando en mi columna que hago semanal para la Vanguardia, que tengo que hacerla para este domingo. Y creo que los japoneses en el Mundial, qué maravilla. Primero que juegan mejor que casi cualquiera, mucho mejor que España, que perdieron, tuvieron una terrible mala suerte contra Bélgica. Pero no sé si habéis visto que los aficionados japoneses que están en los estadios en Rusia, después de los partidos, se quedan en las gradas para limpiar todo lo que les rodea, levantan todos los papelitos y todo. El equipo japonés que perdió contra Bélgica el otro día, en el vestuario, antes de salir, lo limpiaron, lo dejaron, los jugadores, lo dejaron impecable, como el día que construyeron el vestuario, y dejaron un mensajito ahí escrito en ruso diciendo gracias. O sea, mucho nivel. Japón creo que es un lugar hay que fijarnos. No, es que hay una cortesía tan exquisita, hablando de respeto, y Japón es solo un ejemplo, el más obvio, el más visible, de lo que creo que dentro de todo es un oasis de decencia, de civilización, en un mundo muy tonto. Ahora me voy a meter en camisa de once varas, porque has escrito que sin injusticia el fútbol pierde su encanto. Y yo te quería preguntar si el VAR, el famoso VAR, es un invento progresista en el mundo del fútbol porque equipara poderosos y débiles. Iguala. No, es que el tema es que primero, yo estoy a favor de la justicia e igualdad en la vida en general, aunque creo que es un sueño al final imposible, pero creo que hay que seguir luchando por eso, pero la justicia e igualdad en el fútbol, la justicia en el fútbol me parece una monstruosidad, porque precisamente el motivo por el cual el fútbol es de lejos el tema de conversación más grande del mundo, o sea, excluyo temas de matrimoniales o familiares, pero como fenómeno social no hay nada que compare remotamente con el fútbol. O sea, aquí estamos hablando de política, economía. Perdón, estos son deportes minoritarios en el mundo. Para la gran mayoría de la gente, el fútbol es de lejos la conversación más grande que hay. Esto lo veo permanentemente. Vaya donde vaya en el mundo, vaya donde vaya. Voy a Bangladesh, voy a Kenia, voy a Guatemala, voy a lo que sea. Siempre. O sea, si quieres empezar una conversación con alguien, un desconocido, habla de fútbol. ¿Y por qué lo es? Y yo creo que por muchos motivos, pero porque es de lejos el deporte favorito del mundo, porque hay un factor de azar, ergo de injusticia en el fútbol, que refleja lo que es la vida. Y yo creo que si eliminas el factor injusticia del fútbol, el fútbol va a bajar mucho en el ranking de temas de conversación mundial. ¿En qué otro deporte, después de un partido, se debate no solo durante una hora, o un día, o una semana, o años, o décadas, si el resultado fue justo o no? En ningún otro. Nadal gana a Federer y se acabó. El rugby gana a Sudáfrica, a Inglaterra, y se acabó. El baloncesto ganaron los San Antonio no sé qué contra los New York no sé cuántos, y se acabó.
en el fútbol la eterna discusión si fue merecido el resultado, si fue justo, y es porque es tan injusto y hay tantos factores del azar y la inevitabilidad de que los árbitros se equivoquen es parte de esto. Pero el hecho es, pero aparte no me preocupa, porque se ha demostrado que el VAR no va a imponer justicia y que no hay manera de imponer justicia en el fútbol. Solo quizá en los fueras de juego y ciertas cosas así muy matemáticas, pero lo hemos visto ahora en el VAR y lo hemos visto toda la vida. ¿Cuántas veces hemos visto antes de que se inventara el VAR o se pensara en el VAR repeticiones mil y otra veces en la televisión, horas después de la misma jugada y los expertos no están de acuerdo que si fue penalti o no lo fue? Con lo cual, afortunadamente, la injusticia va a perdurar en el fútbol, y el día que se acabe con la injusticia en el fútbol muere. Para acabar, te quería pedir una breve reflexión sobre el periodismo, que justamente es un sector que no se escapa a la precariedad laboral que se debate en estas jornadas de la UPEC. Te quería preguntar si se puede hablar de crisis del periodismo o más bien de crisis en la industria periodística. Bueno, el tema de Internet nos ha jodido. Sí, porque es la Internet y el periodismo es una locura. Y esto ha ocurrido, claro, durante mi carrera. Es como de repente tienes una tienda en la que vendes fruta durante, no sé, 20 años, y de repente un día al otro regalas tu fruta, lo regalas. Y esto es lo que ha pasado. La gente antes tenía que pagar por un periódico y a su vez eso hacían, bueno, nos pagaban sueldos y seguíamos ahí trabajando en esto. Desde hace, no sé, 10, 15 años puedes leer La Vanguardia, El País, el Guardian, lo que sea, absolutamente gratis. Y ahí está el problema. Y creo que el pecado original fue que los dueños de los periódicos no se pusieron todos de acuerdo, que no pusieron de lado su competitividad nata que tienen, dijeron, mira, vamos a cobrar por Internet desde el primer momento. O sea, ahí está el problema económico básico. Ahora, pero en cuanto al periodismo en general, afortunadamente los seres humanos, como tú dijiste cuando empezaste a hablar ahora, necesitan gente que les cuente historias. Estoy seguro que hace 50.000 años en la Club Cueva salían los tipos por la mañana a cazar el mamut, y seguramente había uno que no era quizá tan fuerte, más flaquito, pero que observaba bien y acompañaba a los grandotes que mataban al mamut, y esa noche se sentaban alrededor del fuego en la cueva y el flaquito este les contaba cómo había ido el día y la emoción del día, y sabía contarlo con gracia y con detalles y recordando cosas que animaban la historia. Eso seguro que existió hace 50.000 años, y siempre va a haber demanda para gente que sepa contar historias y que cuente las noticias del día. Entonces los formatos cambian y las condiciones económicas cambian, pero esto no va a dejar de existir. Esto yo creo que es casi tan básico para la humanidad como la comida o el sexo o el nacionalismo o lo que quieras. Muy bien, pues gracias, John Carlin, con esta reflexión, la necesidad de ser narrados, que era justamente cómo arrancábamos esta conferencia inaugural, pues le agradecemos a John Carlin que haya aportat el seu punt de vista a la 14a jornada de la UPEC, i moltes gràcies a vosaltres també per assistir. Gràcies. Gracias. Bé, abans, un segon, perquè abans no us n'aneu, els canvis que us diré en el programa us donaran un paper ara a la sortida, però em sap molt bé dir-vos que el debat d'aquesta tarda a les 18:30 l'hem suspès, perquè en el Tardà i a la noia d'en Marea han convocat, com tots sabeu, una sessió nova al Congrés de Diputats pel tema de Televisió Espanyola, que no estava previst,
y això ho vam saber definitivament ahir, amb lo qual tampoc us ho volíem dir abans de confirmar-ho, etc. Hi ha aquest canvi. Hi ha un altre canvi de la taula rodona de partits polítics de demà a les 12, i és que hi haurà el canvi de l'Eduard López per l'Ester Capella d'Esquerra Republicana, de Salvador Illa per l'Iceta pel PSC i de Palolado Locasio pel Xavi Domènech, perquè també han convocat una sessió al Parlament de Catalunya, que clar, tampoc estava previst i hem hagut de fer aquests canvis, i que la Lina Gálvez el divendres no vindrà perquè en el transcurs d'aquests dies l'han feta consellera de la Junta de Andalucía, perquè ella era profe universitària, i vindrà Núria Lozano. Tots aquests canvis ara donarem un paper, que de fet havíem fet un paper en colorets que no us l'hem donat, i ara n'hem fet un en blanc i negre amb tots aquests canvis. Perdoneu, però a vegades les coses passen d'aquesta manera i nosaltres no tenim aquesta capacitat de previsió. Gràcies per la comprensió.